Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andáis? ¿Qué tal? Me alegro veros. Bueno, pues hoy vamos a hacer una cata muy bonita, ¿no? Vamos a hacer una cata chula, a ver si va entrando más personal y a ver si Débora está por ahí. Y vamos hoy a tocar un tema que para Bodega Robles es la primera vez que tocamos. Vamos a hablar hoy de moda, vamos a hablar con una modelo, una estilista. Y bueno, siempre nos habíamos movido en el mundo del arte reunido. Hemos hablado de cine, con directores y actores, hemos hablado de música con artistas espectaculares, hemos hablado de gastronomía, hemos hablado de los vinos del mundo, hemos hablado de los vinos de Robles, pero hoy es la primera vez que vamos a tener con nosotros, como decía, a una persona que se dedica al mundo de la moda. Y bueno, yo creo que podemos descubrir cosas muy interesantes, ¿no? De este mundo y que seguro que tienen paralelismo con el mundo del vino y tienen paralelismo con las creaciones, ¿no? Al final, cuando creamos un vino, obviamente estamos haciendo algo nuevo, estamos creando algo nuevo, y entiendo que cuando una diseñadora de moda, sobre todo en moda prêt-à-porter, diseña un trabajo, entiendo que creo que sufrirá igual que nosotros, ¿no? Ahora se lo vamos a preguntar a Débora, a ver si está por ahí y se conecta. A ver, que os vayáis conectando. También vamos a hacer una cata, ¿vale? Vamos a catar. Hoy vamos a explicaros la fase de una cata, algo tampoco sin entrar en mucha profundidad. Vamos a catar tres vinos muy interesantes, que todos tienen que ver con la moda, con el mundo de la música. Vamos a catar un Brut Nature, un espumoso, que bueno, todos sabéis del glamour de estos vinos, ¿no? El champán, el cava. Bueno, son vinos que están muy, muy en esa línea también de tendencias. Vamos a catar un amontillado de las Vargas Blues Band, de Javier Vargas, y bueno, hablaremos de lo que es un amontillado, hablaremos de cuál es el sentido de asociar este vino a esta banda de blues mítica, que también hizo Javier una cata con nosotros. Y al final vamos a catar también un producto también muy interesante desde el punto de vista de la tendencia de la moda y de lo que es la innovación, ¿no? En este caso va a ser un vermut que está desarrollado con un chef con dos estrellas Michelin. Y bueno, de todo esto vamos a hablar y vamos a ir mezclando a ver si Débora se nos conecta, a ver si la encontramos. Bueno, allí está una hora antes, porque ya está en Tenerife, así que a ver si se nos va conectando. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andáis? A ver si nuestra amiga Débora se va conectando, que seguro que cuando se conecte va a subir la audiencia un montón, ya veréis, ya la conoceréis. Bueno, yo si os parece la voy a ir presentando, ¿no? Porque ya cuando ella entre, pues ya hablaremos más sobre el tema. Pero bueno, deciros que Débora Corona es una diseñadora de moda, ¿vale? Es estilista y modelo, ya está por aquí. Es estilista y modelo y bueno, está graduada, aquí la tenemos, está graduada como diseñadora de moda en la Universidad Camilo José, ¿vale? Es una persona, bueno, que ha trabajado, que tiene muchos proyectos entre... Hola, Débora, ¿qué tal? Hola, Me hola. alegro de saludarte. Muy ¿Qué buenas. tal? ¿Cómo andas? Pues nada, aquí muy bien, esperando hacer la Muy bien, magnífico. A echar un ratico, ¿no? A catar, a aprender un poquito del mundo del vino y nosotros del mundo de la moda. sí, además es mi primer live, así Ah, tu que me primer siento live. guapa. Bueno, Sí. pero seguro que no es tu primer live en televisión ni es tu primer directo en los medios audiovisuales, ¿no? No, en eso no, pero en Instagram me estoy estrenando. Ah, bueno, pues oye, muchísimas gracias por ser nosotros los primeros que tengamos el honor, el placer de estar un ratito contigo. A Bueno, usted. oye, a ver, rápidamente, yo estaba presentándote, ¿vale? Estaba Sí. hablándole a la gente
que nos está viendo, bueno, de tu trayectoria, de tu formación. Ya hablaba ahora de, bueno, de los proyectos que has estado desarrollando durante todos estos años como bueno, estilista y profesora de estilismo, ¿no? Sí. También tienes tu propia colección de moda, ¿no? Débora Exacto. Corona, que después hablaremos de ella. Has trabajado como modelo para las primeras marcas, ¿no? En modelo de imagen shooting, ¿no? Para las mejores marcas de ropa y de, bueno, de ropa y de otros ámbitos también, ¿no? Porque no solamente, ¿vale? No solo de moda, sí, publicidad también, sí. Un poquito Perfecto. de todo, todo lo que sea moda, pues he abarcado prácticamente casi todo. Casi todo, muy bien. Y además tiene unos proyectos que he estado viendo yo muy, muy interesantes, ¿no? O sea, tiene, bueno, el concepto o sea, a ver si me explico. Has fundado, ¿no? O tienes como proyecto el Débora Corona Shop, que solo puede estar en Sí. Instagram, ¿no? También ha fundado Sí. Confluir EU, que es un proyecto de nutrición, de salud, de interior y exterior, de cuerpo, de foodie, ¿no? Y también tienes un Taste Shop, que es una tienda o un proyecto para temas bueno, de complementos para animales, ¿no? Para gatos y Sí, sí, para sí, sí, sí. Para perros, ¿no? perritos también, sí. Muy Exacto, sí, bien. eso me surgió en cuarentena porque, bueno, ya sabéis que me encantan los animales, mi madre y mi hermana son veterinarias y yo decía, bueno, yo también quiero dedicarme por lo menos algo que tenga que ver con los animales, pero dentro de que yo pueda manejarlo. Y Claro. pues empecé a hacer pues, una pequeña colección de collares de perro y que todo fuera destinado a albergues donde... Bueno, pues donde hay perros abandonados y que necesitan un poco ayuda, así que tiene como esa finalidad la de Tieti Shop. No es tanto como un negocio mío, sino bueno, era por ayudar y que a mí me encanta diseñar y hacer cosas, así que nada. Magnífico. O ¿Y tú sea, que no qué? es de carácter lucrativo, sino de carácter generosidad y de ayuda. Me parece fantástico. Bueno, Débora, pues nada, vamos a ir entrando en faena. Vamos a hacer lo que es una Sí. cata. Yo te voy a preguntar, en primer lugar, si te gusta el vino, si te gusta el mundo del vino y el vino, ¿eh? Son dos Bueno, preguntas muy directas. a mí me encanta. O sea, para mí el mejor plan un sábado, un viernes por la noche es irme con mis amigos a tomarme una copa de vino. O sea, yo medito y para mí, de verdad que siempre lo digo, digo, tomarme una copa de vino para mí es otra meditación. O sea, me encanta. Lo disfruto muchísimo y vamos, o sea, no podría vivir Te sin mi gusta, ¿no? copita de vino. Y me Vale. cuido, me encanta cuidarme, pero luego una copa de vino creo que es necesaria. Por supuesto, ya lo decía Maimónides, el vino es nuestro mejor alimento, o sea que ya el sabio ya sabía de qué iba la cosa. Bueno, pues hoy vamos a dar un Total. pasito más, ¿vale? Hoy vamos a hablar de vinos, en este caso no de vinos generosos, va a haber un vino generoso, vamos a introducir pequeños conceptos de lo que es una cata, para que tú lo entiendas y para los que nos ven lo entiendan también, porque quizás no te hayas parado nunca cuando tomas un vino o cuando comes, cuando ingerimos alimentos, el hecho de hacerlo con mucha atención, de estar pendiente Consciente. de qué sentidos son los que actúan cuando bebemos o cuando ingerimos algo, ¿no? En ese sentido, vamos a hacer la cata de tres vinos. Los tres van a tener mucho que ver también con la innovación, yo creo que con el diseño y la moda, lo iremos hablando durante la tarde, Sí. durante esta horita que tenemos, ¿vale? Pero antes de nada, yo voy a poner, porque creo que es muy importante entender cuando se consume algo, entender de dónde viene, ¿no? O sea, cuál es el origen, ¿vale? Entonces, los Exacto. vinos que vamos a catar son todos ecológicos. Aquí tienen nuestros viñedos, son los viñedos, lo voy a pasar muy rapidito, pero para que simplemente, o sea, en nuestro subconsciente, cuando lo probemos, nos estemos acordando de todo esto, ¿vale? Vamos a probar unos vinos que se desarrollan todos en un manejo de cubierta vegetal, como estás viendo. Manejamos muchas flores porque necesitamos atraer insectos, necesitamos crear nuestro insecticida natural,
¿vale? Es muy importante para nosotros cuando trabajamos en ecológico, y después me hablarás también tú de tu proyecto y de tu concepto de ecología, es para nosotros muy importante entender a la naturaleza como un ser vivo, o sea, las plantas como seres vivos y a la naturaleza como un ecosistema donde nosotros estamos al mismo nivel que cualquiera de estos insectos, ¿vale? Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Qué tienen nuestros vinos de especiales? Pues estas bodegas, estos sistemas de solera y criadera. Y aquí lo va a comprobar con el amontillado de la Vargas Plus Van, lo vamos a catar y va a ver el sentido, ¿no?, de este vino. Muy importante la levadura de flor, todos estos microorganismos que entran a la hora de elaborar el vino, son microorganismos que están en el ecosistema y son microorganismos que nos van a definir exactamente qué tipo de vino vamos a catar, ¿vale? Entonces, en una cata, y ahí vale. Vamos a entrar. Yo me gustaría que te cogieras tu copa de espumoso, ¿vale? Si la tienes ahí. El espumoso, vale. Sí, me voy a poner un poquito más. Es que antes me tomo un poquito. Sí, a mí me ha pasado igual. Yo me he puesto un poquito y ahora me he puesto otro. Claro, más, ya, ¿vale? Que acabo. Entonces, vamos a jugar a lo siguiente. Yo te voy a mandar unas indicaciones en esta fotografía, ¿vale? En la cata intervienen cuatro sentidos que para mí son cinco. Interviene la vista, el olfato, el gusto, el tacto, uh-huh, el tacto del paladar, y yo digo que también interviene el oído, porque al final cuando tú viertes un vino sobre una copa, el oído que, o sea, el ruido que hace ese líquido al caer ya te va a indicar algunas cositas, ¿vale? Entonces son cinco sentidos. Muy importante, la fase visual, ¿vale? La fase visual, tenemos que ver que un vino sea limpio, sea transparente, ¿vale? En este caso es un espumoso, un Brut Natur, elaborado con el método tradicional champenois, con la uva Pedro Jiménez. Aquí es muy importante ver la burbuja, que la burbuja sea tensa, que sea continua, que sea pequeñita, todo eso son sinónimos de calidad de un espumoso. Y Brut Nature es porque es seco, porque no tiene azúcar, ¿vale? Digamos que esa es la fase visual. ¿No? Es seco, efectivamente, no tiene azúcar. Ese es el concepto de Brut Nature. Ahora, la fase gustativa. Mira, he puesto esa fotografía de la lengua, porque quiero que ahora cuando lo pruebes, si te fijas, las papilas, tenemos las papilas gustativas y tenemos las papilas olfativas aquí, ¿vale? Con el bulbo olfativo. Con estos elementos son con los que vamos a ir definiendo los sabores y los aromas de un vino, ¿vale? Ahora yo te voy a decir, te voy a explicar esto y después ya lo haremos sin hablar tanto yo, ya hablarás tú. ¿Qué parte de la lengua se te activa cuando pruebas el vino? ¿Vale? Entonces es muy importante cuando catemos un vino, cuando tomemos un alimento, impregnarnos la boca, toda ella, todas las papilas gustativas, no solo de la lengua, sino de la cavidad bucal, ¿vale? Y ahora, cuando lo hagas, verás si se te activa la parte de la lengua delante, que sería el dulce, si se te activa los laterales delanteros, que sería un salado, si se te activan los traseros, que sería un ácido, o si se te activa el fondo, que sería el amargo, ¿vale? Vale. Esos son las partes que se te tienen que activar. Venga, pues vamos a... Bueno, antes de catarlo, perdona, hay que hacer algo muy importante, que es olerlo, ¿vale? ¿Cómo olemos un vino o un alimento? Tenemos que respirar, huélelo, ¿vale? Aquí te van a dar nota, ahora me dirás cuáles son las notas. Cuando olemos un vino o un alimento, hay una fase que es la respiración normal, ¿vale? Que es cuando olemos algo, pero después tiene una vía retronasal, que es cuando pruebas el producto y expiras. Ahí te va a dar otro aroma, te va a dar otros matices, ¿vale? Entonces, ya tenemos esas fases descritas, ¿vale? El gusto, el olfato y el tacto, ¿vale? Y la vista, que la hemos visto. Ahora vamos a hacer ya la primera cata, ¿vale? Yo quiero que tú me digas, en este producto, ¿qué encuentras? A la vista, cuéntame. ¿A la vista? Bueno, pues veo ¿cómo lo un ves? Vino espumoso,
con una, no sé, lo veo como muy elegante. Siempre, además, el champán lo he asociado como a Elegante. elegancia. Así que me parece como muy elegante, muy fresco. Tiene un color muy bonito, el color champán, que me encanta. Más o menos eso. Perfecto, o sea, lo ves limpio, se ve brillante, se ve esa burbuja continua que sube. Yo voy a ir poniendo algún trabajo tuyo porque quiero que después me vayas introduciendo tu trabajo con el vino, o sea, el vino, el espumoso, algo elegante, como acabas de decir. A ver, voy a pasar algunos modelos y me Vale. explicas cómo es la creación, tuya cuando haces un trabajo de esto. Bueno, yo realmente no soy, yo no trabajo con muchos diseñadores que trabajan cada 6 meses haciendo temporadas, sino, bueno, yo soy un poco más espontánea y siempre que se me ocurre una idea, pero ya sea, no, nunca trabajo en el momento que me tengo que poner a trabajar con un horario, sino un diseño me puede venir en cualquier momento, entonces suelo tener una libretita siempre conmigo y voy apuntando, voy imaginándome cosas y por supuesto que los diseños no me salen solo de la cabeza, sino es inspiración incluso de otros diseñadores o de series o de una película o de la naturaleza, que ahora justo me estoy fijando mucho más en las formas y los colores de la naturaleza. Y vamos, lo voy apuntando y voy creando, poco a poco voy desarrollando hasta que sale el modelo y luego pues ya, pues una vez tenga un prototipo, pues ya ahí voy mejorándolo. Oye, Débora, cuando hablamos de o sea, hablamos de crear, de una creación como esta que estamos viendo, cuando tú haces una colección, realmente, ¿qué parámetros es lo que te inspira? ¿Lo que el consumidor está pidiendo en ese momento? ¿Lo que tú crees que el consumidor debería de llevar? Y al hilo de esta pregunta, ¿tiene alguna importancia el concepto medioambiental en el mundo de vuestra, de la moda prêt-à-porter, igual que lo tienen los vinos? Bueno, eso por supuesto. A la primera pregunta. Yo sí que primero, bueno, es una marca, pues es una pequeña marca, entonces es una marca muy mía, es muy mi estilo, entonces realmente diseño lo que a mí me gusta. Luego es verdad que, bueno, veo un poco, pues, qué me pide la gente, ¿no? Sobre todo en plan, ay, Débora, pues debería, pues, hacer, pues, este tipo de cierre, por ejemplo, o este tipo de modelo, o utilizar más tallas únicas, porque yo he sido mucho de hacer muchas tallas, pero bueno, a medida que voy creciendo, voy mejorando. Entonces sí que me fijo en los consejos que me da la gente, pero sí que es verdad que es una marca muy mía con mi estilo y mi personalidad. Y también al final quiero que la gente que compre mi marca se identifique con eso, porque tampoco ya te digo que no es una gran marca para todo, realmente todo el mundo, sino son pequeñas colecciones, hago pequeñas cantidades, entonces pues sí que tengan que ver un poco con mi estilo. Y luego Perfecto. el tema que me estás comentando de que si la moda tiene un impacto medioambiental, ¿no? Era la pregunta. Sí, bueno, impacto seguro que lo tiene. Lo que me te preguntaba es si tú lo tienes en cuenta a la hora de desarrollar tanto en el aspecto de consumo de materias primas como de poner al consumidor un producto que el concepto de sostenibilidad esté implícito en ese producto. Justo estoy en un momento ahora mismo que, bueno, por el tema del COVID, pues es verdad que la moda está sufriendo bastante. Ya no se vende tanto, sobre todo marcas como la mía, que era, bueno, ropa un poco más street style, un poco para salir, más arreglada. Y entonces, pues bueno, pues sí que ha afectado bastante. Entonces, lo he utilizado para dar un parón a mi marca y ser más consciente y llevar la marca por el desarrollo sostenible y utilizando, pues antes sí que pues los tejidos no me preocupaba tanto de a lo mejor de que fueran 100% naturales y ahora sí lo estoy haciendo como muy metódico para que vaya mucho por esa vertiente y utilizar pues tejidos naturales,
tejidos orgánicos, evidentemente que esté fabricado en España. Y sí, lo estoy llevando todo por ahí. Ahora mismo se está desarrollando toda esa parte porque sí es verdad que suena muy bien, suena muy bonito, pero es mucho más trabajo, es mucho más laborioso y además es mucho más caro también. Pero sí es verdad que Claro. es lo que digo. Igual que tú me comentabas que al tomar un vino hay que hacerlo de forma consciente para saber apreciarlo, pues la moda igual. Yo creo que no necesitamos tanta ropa. Entonces, yo soy cada día más partidaria de la prenda que me sea una prenda consciente, o sea, real, o sea, que sepa qué valores tiene esa marca, sea dónde está fabricada, sea cómo son los productos, y entonces, bueno, pues que esa camisa o ese vestido que te compres no sea de usar y tirar, sino que te dure tiempo. Incluso Tiempo, que el día de mañana lo puedan heredar tus hijos, pues yo creo que deberíamos empezar a consumir ese tipo de ropa que sea como más lenta, más consciente. Así que lo estoy llevando todo bueno, por ahí. nosotros los que somos mayores, los que somos mayores, yo recuerdo de pequeñitos, pues utilizábamos la ropa de nuestros hermanos mayores, de nuestros hermanos mayores. O sea que al final yo creo que es un volver a la lógica del consumo, que yo creo que responsabilidad es nuestra, ofrecer productos con esos valores y responsabilidad del consumidor de primar esos productos, ¿no? Como es lógico. Bueno, Exacto, oye, sí. vamos, cata este espumoso y me dices a qué te recuerda. Venga, Venga. vamos a entrar ya en esa Vale, primera venga, fase, voy. ¿vale? Primero la boca, a ver qué se te activa, recuerda lo que hablamos, una fase nasal inicial. Y otra retronasal cuando expiramos, ¿vale? Venga, a ver Vale. qué pasa. A ver. Está buenísimo. Eso ¿Eh? es lo primero, está muy rico. Muy bien. Y te digo las partes donde lo he sentido más. Lo he sentido más como al principio y al final. Así, al lateral adelante, ¿no? Al principio y al final ese toquecito de amargor que tiene. Exacto. ¿Vale? Pues es, digamos que eso es, digamos que es un producto que tiene una acidez, tiene una estructura de ácidos muy interesante, que tiene esas notas frutales, florales, ¿no? Tú Sí, justo recuerdas. me recuerda, sí, como a flores, como Eso este poquito a, sí. es. ¿Eh? Digamos, esa también la elegancia de esa burbuja finita, que también es muy interesante, porque bueno, cuando hablamos de un espumoso, hablamos de un producto que se hace también con un concepto de diseño muy, muy interesante o muy profundo, ¿no? Donde queremos que esa burbuja, que ese vino, cuando se desarrolla dentro de la botella, pues nos lleve a percibir ese concepto de elegancia, ¿no? De hecho, Exacto. yo creo que por ahí es donde va el paralelismo entre elaborar un vino y bueno, y una creación como las que tú haces, ¿no? Claro. ¿Qué más te sugieres? Cuéntame. Cuéntame ahora pruébalo otra vez, a ver qué te parece y me vas diciendo. Recuerdos, ¿eh? Que hay que beber para recordar, jamás bebáis para olvidar, ¿vale? Eso me parece muy bien. A mí me recuerda. Como es muy fresquito y es muy suave, súper elegante, me recuerda como a una noche de verano. O sea, como que me teletransporta a una noche de verano. Muy bien. ¿Y A qué? como a flores. ¿Y de tu colección? O sea, ¿con qué vestirías tú a alguien que lleve una copa de esto? ¿Cómo lo vestiría? Pues lo vestiría a lo mejor con un vestido blanco de seda salvaje. Muy fluida, además, muy elegante, pero relajada, muy relajada. Creo que Muy eso, bien. con una estampar, Perfecto. estaría Pues divino. nada. Ya tenemos el primer vino que hemos pasado, ¿vale? Ahora vamos a pasar al segundo. Vamos a Al pasar amontillado, ¿no? al amontillado. Sí, bueno, el primero que hemos tomado es el espumoso, ¿vale? Sí, Este ese espumoso. lo voy a enseñar ahí. También de una diseñadora de etiquetas muy interesante, que algún día hablaremos con ella. Y ahora vamos a pasar a este. Esto es un proyecto, Débora, muy interesante donde se mezcla el blues y el vino. O sea, Javier Vargas, la Vargas Blues Band,
En este proyecto de arte reunido que tenemos en la bodega, un día, bueno, pues también en confinamiento, fíjate, cosa curiosa también, ahora en estos meses de confinamiento, decidimos hacer una creación conjunta. Él hace música, nosotros hacemos vino, y él lo que hizo fue identificar un vino a una canción. Si has visto la botella, tiene un código QR, ¿lo ves en el lateral? ¿Vale? Sí, aquí. Un código QR, que cuando le ponga el código QR saldrá la canción, el vídeo oficial de ese vídeo. ¿Vale? ¡Ah, qué chulo! Es Spanish Wine, ¿vale? ¡Qué guay! Por eso yo te decía que cuando tomamos un vino podemos interactuar con todo lo que nos rodea, ¿no? Desde el punto de vista de arte, de creación, de creatividad, ¿vale? Claro. Entonces, esto es un producto, digamos, bueno, hecho exclusivamente para este proyecto, donde vinculamos la música y donde vinculamos el vino. Ahora vamos a entrar a la parte de moda. Ahora vamos a hacer la cata. Yo ya me callo, ya tú sabes cuáles son todos los pasos. Olfato, vista, olfato, gusto. Va hablando del vino y va pensando en creaciones, ¿vale? Vale. Venga, ese es el reto que te pongo. Yo me lo he puesto en esta copa, que no sé si está bien. No sé, me imagino que para cada vino una... Bueno, para el espumoso cogí una así. Uh-huh. Creo que es muy importante, me imagino, el tema, ¿no?, de la copa, que vaya bien acompañado con... Efectivamente, tú has hecho lo mismo que yo, ¿eh? Exactamente igual. Ah, perfecto. Y ahora explicaremos por qué. Ahora después explicaremos por qué. Venga, vale. vamos a esa fase de la cata, visual, olfativa y gustativa. Bueno, ya el olor... Cheers. El olor me parece súper intenso. Uh-huh. Muy intenso. Uh-huh. Ahora voy a probarlo. A ver. Va. Vale. Donde más lo he sentido es en la parte de atrás de la lengua. También. Bien. Muy bien. Y me recuerda mucho como a madera, como a roble. Madera. Muy bien, perfecto. Un sabor diferente, porque es verdad que suelo tomar a veces como mucho tinto. Y esto es muy diferente al tinto. Es como un sabor muy intenso. Como a frutos secos también. Bien. Pero está buenísimo, muy rico, muy, muy bueno. Uh-huh. A tostado, ¿no? Frutos secos tostados, ¿no? Es lo que te llega. Perfecto, perfecto. Y también un toque de miel, también me da como... No llega a ser dulce, pero sí que tiene como un toque dulce. Sí, perfecto. Sí. Eso es el glicérico, eso es el alcohol. El vino tiene 16 grados de alcohol. Ahora explicaré, definiré lo que es un amontillado. Y justamente la cata que estás haciendo es justamente como hay que definir un amontillado. Te ha faltado el color. Dime el color. Ah, el color. Pues el color me parece un color también muy elegante, muy bonito, porque es un color como oro-miel. Y tiene como densidad, tiene como mucho cuerpo, ¿no? Se dice que... Le veo como que tiene cuerpo. Mm. Mira, Débora, cuando lo mueves, muévelo, agita la copa y mira la lágrima que cae, ¿vale? Fíjate unos, no sé si se aprecia aquí bien, pero tú sí lo debes de ver, como una especie de cera que gotea después. Eso es los acetaldehídos, eso es el alcohol, eso es la nota dulzona que a ti te da ese vino, ¿vale? Bueno, y ahora hazle un paralelismo con una creación tuya. A ver, ¿dónde tenías? ¿De tus colecciones? ¿Cuál usarías? ¿Dónde lo ves este vino? Yo este vino justo lo vería en un vestido, justo al contrario que el otro, que decía un vestido blanco. Este sí que lo veo, pues a lo mejor un vestido negro, más encorsetado, más fuerte, más intenso. Con un tejido mucho más armado. El otro decía que era como muy fluido, como muy relajado. Este lo veo como más, mucho más
intenso, ¿no? Mucho más armado el tejido. Entonces lo pondría como todo lo contrario a como un vestido como un poco tieso incluso. Perfecto. O sea, fíjate que al final hay un paralelismo, podría ser un complemento, ¿no? A la Exacto. hora de, podría ser, ¿por qué no? Digo yo, ¿por qué no? También podrías, exacto. Bueno, voy a definir rápidamente lo que es un amontillado para aquellos Sí, que no lo sepan. porque Amontillado yo es no un lo tipo. sabía. ¿No lo sabías el qué? Realmente el concepto de un vino amontillado, yo no lo sabía, creo que hay muchas personas que conocen ese término del vino. Pues amontillado es un tipo de vino que entra dentro de los vinos generosos. Un vino generoso es un fino, un oloroso, un amontillado, un Pedro Jiménez. Y dentro de esta categoría de vinos, en Montilla Moriles, que está en la denominación de origen, estamos en el sur de Córdoba, hacemos este vino con la uva Pedro Jiménez, ¿vale? Un amontillado tiene que tener por ley, por pliego de condiciones que se llama, tiene que tener 16 grados de alcohol mínimo y como mínimo 8 años en crianza de robles, ¿vale? De madera, bajo velo de flor y oxidativa, ¿vale? Un vino, por ejemplo, este vino no es oxidativo, es pálido, y este vino es oxidativo. Tiene un color cobrizo, un color caoba, bueno, caoba no, perdón, un color cobrizo, como he dicho antes, ¿no? Sí. Aquí hay una oxidación. Entonces, estos vinos deben de estar 8 años metidos en barricas. Y ahí es donde efectivamente tú encuentras esas notas tostadas, frutos secos, Exacto. eso que tú decías perfectamente definido, es porque realmente es lo que se produce en estos vinos. Y este vino, tú lo has puesto en el mundo de la moda, pero en el mundo de la gastronomía, este vino pues sería perfecto con un foie, con una carne roja, con una carne de caza, con quesos potentes. Es un vino que nos llevaría a ese concepto gastronómico muy interesante, ¿vale? Qué bueno. Bueno, Tiene yo que ir con un sabor. te voy a preguntar ahora por tu proyecto, por este proyecto. A ver, este, ay, no se ve bien, no se ve bien. Ah, no, este. Bueno, vamos a este. Esto es la tienda, ¿no? Esto es la página que tienes, Débora Corona, Exacto. punto shop, Esta es la ¿no? página, lo que pasa que ahora es lo que digo, que ahora mismo está como en un stop, en una parada, que no es que la haya dejado, que hay mucha gente que me ha preguntado, ya no vas a hacer más colecciones ni más vestidos, lo voy a hacer, lo que pasa que sí que, bueno, estoy llevándolo por otro tema más consciente, entonces necesito tiempo y necesito, bueno, pues un poco de margen para poder llevar la marca por eso, y justo ahora además con el COVID y demás, pues todo se retrasa, pero está en marcha. Bueno, pero que al final yo lo que quiero también es que vean esas creaciones, que vean Claro. esa capacidad, bueno, de crear colecciones, porque yo entiendo, Débora, que cuando uno plantea diseñar una colección, influirá también la época del año, influirá tu estado anímico, influirá dónde te encuentres, ¿no? O sea, que todo eso debe de influir mucho, ¿no? Claro, sí. Por supuesto que influye. Entonces, sí que es verdad que yo suelo sacar eso. No me guío tanto por temporadas, sino, bueno, lo que te decía antes, muy de lo que me salga en ese momento. Es verdad que, bueno, viviendo en Madrid y teniendo, pues, evidentemente, muchos menos grados, pues no voy a hacer algo muy fluido y muy veraniego. Intento también adaptarme un poco, pero es como muy atemporal todo. Intento que toda la marca, si os fijáis en la web y o en el Instagram, casi todo es muy atemporal, o sea, realmente te puedes poner casi todo en verano o en invierno. En invierno pues, con otro look y en verano con otras prendas, ¿no? Más fresquitas. Pero intento que sea todo muy atemporal. Y digamos, el proceso de creación, Débora, ¿cuánto hay en una prenda, un prêt-à-porter? ¿Qué importancia tiene, por un lado, el tejido, o sea, la materia prima del producto que sacas y el diseño? ¿Qué porcentaje le pondría alguno para ti y por qué?
Bueno, para mí el tejido tiene casi, vamos, el 80%, porque una prenda, bueno, el tejido y la confección también, por supuesto. Al final, el diseño, claro que es importante, ¿no? Pero para mí elegir y el tocar, ¿no? Es como, pues el vino, ¿no? El saborearlo y apreciar eso, pues en un tejido, en una prenda, es lo mismo. O sea, el tocar el material con que está hecho y decir, que la gente, ¿no? Dice, esto es bueno. Da igual el diseño, porque el diseño puedes ir a una tienda muy barata, a una tienda muy cara y en los dos puede haber diseño, pero realmente la diferencia está en el tacto. Claro. En el tacto y que digan, esto es bueno, ¿no? Esto es gustoso, tiene calidad. Entonces, para mí, la elección del tejido es, vamos, primordial, es prácticamente todo. De hecho, ahí es donde puede fallar muchísimo. Y ahora Y son donde los tú también pones el valor de la prenda de la también. prenda, ¿no? Y en tu nueva etapa, entonces, en esta es la fase donde estás buscando materiales económicos, donde estás buscando tejidos que tengan, ¿no? Ese concepto adicional, ¿no? Exacto. Estoy buscando tejidos porque no tengan colorantes químicos, que intenten ser lo más naturales posibles, que los colorantes sean naturales también, y que, pues bueno, también pues que se aprenda, buscar talleres en España, que bueno, ya yo antes también producía en España, eso también, o sea, ya era antes así, pero llevarlo todo que sea como muy consciente. Es verdad que el precio se eleva, pero es lo que digo, que no necesitamos tanta ropa y a lo mejor incluso que lo que estoy haciendo con los diseños que estoy realizando ahora es que con una prenda tengas cuatro prendas realmente. O sea, que sean como que esa misma prenda pues la puedes utilizar de falda, de vestido. Entonces que te dé mucho juego. Entonces también ahí pues tiene un valor esa prenda. Perfecto, perfecto. Y todo el tema de las redes sociales en tu sector, tanto las redes sociales o mejor dicho, eso vamos a hablar después. Tu sector, el sector textil, el sector de la moda prêt-à-porter en España, ¿cómo está comparado con otros países? De verdad, estáis. Te digo que el sector del vino ecológico en España somos los líderes mundiales, somos el país que más producimos en ecológico en viñedo. ¿Cómo estáis vosotros en ese sentido? No, pues en España es verdad que la moda no es lo primordial. Es verdad que se lleva años luchando y es verdad que estamos alcanzando, oye, un nivel, porque es cierto, y hay grandes diseñadores en España, hay grandes modelos, grandes estilistas. O sea, el mundo de la moda, la verdad que España, y vamos, estaba creciendo bastante. Ahora mismo, pues, pero bueno, como en todo sitio, está bastante parado. Pero es verdad que nos siguen ganando otros países. O sea, España como referente de la moda no llega a ser todavía. Hay otros referentes como, pues, por ejemplo, Milán, y no Italia, o Francia, o Nueva York. Pero bueno, que España cada vez está llegando a un nivel alto. Eso también es cierto. También, ¿no? Perfecto. Bueno, Débora, vamos a pasar al último que tenemos que catar. Este es un proyecto muy bonito. Este proyecto está elaborado por un chef con dos estrellas Michelin, con Paco Morales. Y bueno, es un vermut. Es un vermut que está ahora también muy de moda. O sea, fíjate que hemos cogido productos que bueno, dentro del mundo del vino están teniendo ahora mismo un concepto de diseño muy interesante, ¿no? Tanto el Brut Nature como el amontillado asociado al blues, como este vermut. Decirte que todos los productos que estás catando hoy son ecológicos y veganos. O sea, también trabajamos con. Bueno, tú que eres capaz de hacer esto, obviamente el concepto vegano lo tendrás también muy, muy dentro, ¿no? Que haces complementos para animales. Nuestros vinos, pues al final, tienen también esa característica, ¿no? De ser respetuosos con el medio ambiente y con el género animal, ¿no? Es otra de las facetas de la bodega. Sí, por eso creo que compartimos valores muy parecidos en cuanto a cómo llevar nuestra empresa, nuestros productos por esa vertiente que creo que además es el futuro.
Efectivamente, yo creo que al final, como bien dice, el consumidor es quien manda, quien decide. Es verdad que muchas veces, muchísimas veces, nos dejamos llevar por el borreguismo del consumo, pero cada vez más el consumidor está siendo más consciente, se está informando de qué productos, de dónde vienen, cómo se elaboran. Qué respeto tiene hacia el planeta, hacia los seres humanos. O sea, todo eso al final son valores que hay que inculcar al producto, ¿no? Yo creo que en la línea, tanto tu línea de trabajo como la nuestra, van muy en sintonía, ¿sabes? Porque me alegro mucho. Vamos a tener que hacer una especie de colaboración partenaria. Hombre, por supuesto. O partenaria. Ay, encantada. Bueno, vamos a probar este vermut. A ver, cuéntame qué te parece. Fase visual, olfativa y gustativa, después hablaremos de esto. Y vamos a hablar de las redes sociales al final. Vale, pues también me parece un... Bueno, realmente el vermut no se le considera vino, o sea, ¿se le llama vino también? ¿No? Es un vino aromatizado. Aromatizado, el vermut, vale. El vermut, por definición, es un vino. Digamos que el vermut fue... la primera bebida funcional de la humanidad. Era una bebida a la cual se le maceraban hierbas, era un vino al cual se le maceraban hierbas, pues para tener una función, bien fuera una función terapéutica, una función gastronómica, una función, o sea, se utilizaba... bueno, pues para quitar un resfriado, para abrir el apetito, para muchas funciones, ¿no? Entonces, el vermut está definido como una bebida aromatizada a base de vino, ¿vale? ¿A base de? Es de vino. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, en este caso, este vermut está hecho con un vino oloroso y después tiene una selección de hierbas aromáticas, ¿vale? Que algunas reconocerás, después ya te diré cuáles lleva para que las vaya descubriendo. Al final, el vermut lo que hemos hecho es infusionar con esas hierbas aromáticas y macerarlo después con el vino, ¿vale? Todo esto, al final, te encuentra un oloroso muy aromatizado, ¿eh? Vale. Venga, pues a ver dónde te lleva. Es una receta andalusí. Está buenísimo. Muy, muy rico. Creo que justo a los lados. Sí. A los lados y en la parte de atrás también, otra vez. Sí, porque tiene su amargor. El vermut tiene que estar hecho con ajenjo y genciana, que son dos botánicos, que uno de ellos es amargoso. Pero fíjate que aquí hay dulce. Aquí sí tienes la punta de la lengua, que sí está, digamos, muy, muy, muy activada con el dulzor que tiene. Uy, te has quedado bloqueada, Débora. Se nos ha quedado bloqueada. Yo no sé si vosotros la veis o no. Uy, se nos ha ido. Vamos a ver si... ¿Sí viene? Se nos ha ido de broma. Bueno, pues seguimos con el vermut. El vermut, como decía antes, esto es un proyecto de Paco Morales, el cual, pues bueno, hemos colaborado en desarrollar una receta del siglo XIII, inspirada en el siglo XIII, una receta andalusí, donde al vino lo que hemos querido es aportarle ese aroma y ese sabor que nos dan, pues bueno, aromáticos como es el azahar, como es la lavanda, el tomillo, el romero, y digamos que eso es parte de la gracia de este producto, ¿no? Que bueno, cuando lo hueles y cuando lo catas te recuerda, pues, a esta época andalusí en el sur de España. Débora, no sé. A ver, Débora. Vale. Entonces, ese es, digamos, el origen de este producto, ¿no?
Ahora. Ahora que se me apagó, no sé por qué. Que se te apagó, ¿no? Fallo en el directo, ¿no? Se dice Bueno, así. normal, normal. Bueno, pues catamos esto, que ya se nos está acabando el tiempo Sí. y ya acabamos con algunas preguntitas que te voy a hacer. Bueno, cuéntame del vermú. ¿Qué te parece y dónde te lleva? Bueno, me recuerda como un sabor muy dulce, me recuerda mucho a miel también, incluso a vainilla, y como muy lo que decías tú, que está como con muchas especias, lo veo como muy denso, muy rico, es como dulzón, muy De dulce. dulzón. La canela, ¿encuentras la canela de los Sí, polvorones que hacemos aquí en Andalucía? también, Canela, ¿eh? sí. ¿Vale? Este vermut, bueno, pues esto es una bebida que ahora está muy de moda también en España, ¿vale? Es una bebida que está creciendo mucho el consumo porque son vermuts hechos de manera artesanal, ¿vale? Habían desaparecido casi todos los vermuts y se habían quedado dos grandes marcas. Y ha habido, con la cerveza artesanal, ha habido un boom de elaborar vermut con este concepto. Bueno, ¿y con qué lo vistes? Vístemelo. Al vermut, pues lo vestiría con algo un poco también un poco denso. En el caso del amontillado era como más elegante, más como más negro, más encorsetado, como un vestido de seda natural, pero de colores muy oscuros. Y este lo veo como colores un poco más infantiles, más dulces, ¿no? Un poco como una imagen más dulcificada. Muy bien, perfecto. Bueno, oye, una pregunta. Para el mundo de la moda y para ti, ¿qué significan las redes sociales? ¿Qué significa todo esto que tenemos ahora mismo y que no ha invadido como una ola a todo el mundo? Bueno, para mí es un lío. Para mí es un lío. Porque me cuesta mucho estar con un móvil y me cuesta mucho actualizar y estar constantemente generando contenido, pero es que es eso. O sea, el mundo de la moda, bueno, creo que cualquier empresa, pero bueno, justo el mundo de la moda, creo que, bueno, el tema de redes sociales es imprescindible ahora mismo. O sea, es como el boom y como que todo el mundo lo dice, ¿no? Como que si no estás ahí, como que al final no existe. Y realmente es un poco así, porque cuando me preguntan qué marca tienes, por ejemplo, ¿cuál es tu marca? Dame el Instagram. Si yo le dijese que yo no tengo Instagram, es como que, bueno, vale, pues dame tu página web, pero o dónde está tu tienda, pero ya lo dejan pasar. Sin embargo, con el Instagram al final te siguen y tienen constantemente contenido tuyo que si un día se olvidan, al día siguiente tú se lo refrescas. Entonces sí es verdad que es algo básico. Es Necesario, muy, ¿no? muy, muy importante, sí. Tienda web, tienda online tienes, ¿no? En la página, ¿no? Sí, La tengo tienes. tienda online y tenía tienda física, pero bueno, ya no vendo en tienda física por todo el tema del COVID y demás, y es todo online. De momento, sí, de momento trabajo todo online. Página es Débora Corona, acabado en H, la A-H, ¿no? Exacto. DéboraCorona.com, ¿no? Es tu Esa es página. la, sí, la web. La web, el ¿Vale? Instagram, Débora Corona Shop también. Oye, ¿cómo se lleva tener 21.000 seguidores? Eso, ¿cómo lo administras? Ah. Bueno, realmente yo soy muy desastre. Yo a veces me pongo a pensar, evidentemente, por supuesto que hay gente con muchísimos más seguidores que al final yo tampoco tengo realmente tanto, pero sí es verdad que lo que me estoy fijando es que las marcas ya no se van tanto a los grandes seguidores que venden un poco todo, sino que se están, o por lo menos las marcas que me contactan, claro, pero se van como a seguidores un poco más específicos que realmente son conscientes de las cosas que venden. A mí, pues a veces, o que venden, o no que venden, sino que publicitan. Entonces, por ejemplo, a mí me llegan, pues eso, pues muchos productos que están muy en el entorno del desarrollo sostenible. No tendría sentido que yo me pusiese a promocionar cosas, pues, o en contra de, por ejemplo, los animales, porque no tendría sentido. Entonces, sí que es verdad que las marcas están buscando esos microinfluencers
para llegar más al tipo de personas que esa marca busca, más que a lo mejor alguien que tenga 1 millón de seguidores, que también, ¿no? Pero ahí a lo mejor se va un poco. Entonces, es verdad que es como ahora un poco el auge justo de los microinfluencers. Perfecto, sí, porque el otro se difumina, ¿no? Entiendo que tú también, cuando una marca se dirige a ti, también verás si esa marca merece el que tú la representes, pues porque lo que dice que haga, lo haga, ¿no? Para que Exacto. no sea un greenwashing, ¿no? Que hay muchas empresas que trabajan con ese concepto, ¿no? Exacto, porque de hecho yo no soy influencer, yo no me dedico a eso, yo ya tengo bastante con las clases de moda, con al final con todo lo que hago, entonces realmente yo no gano dinero de eso, o muy poco, entonces, porque no me dedico a eso. Entonces, cuando una marca se dirige a mí, la ayudo, pero la ayudo si tiene esos valores con los que yo comulgo. Si no, pues bueno, pues al final, pues no, como no me dedico a eso, pues no. Mira, nos pregunta ahí Alonso, Aray Alonso, que si es verdad que cuanto más viejos sean, mejor son. Entiendo que los vinos, ¿no? Entiendo que los vinos. Bueno, de todo hay vinos que si es un vino afrutado, no debe dejar que pase el tiempo, porque las características de juventud es lo que prima en esos vinos. Si es un vino generoso, sí, pues sí, ahí el tiempo pasa. Hay tintos que soportan mejor el tiempo que otros. Hay tintos que cuando se hacen, o blancos que cuando se hacen con la idea de que duren, son vinos de guarda, que se les llama, ¿no? Pues sí, algunos sí. Por ejemplo, el espumoso que hemos tomado al principio. Este lleva tiempo, este sí, ¿no? Me dijiste. ¿Cuál? Ah, no, el espumoso El espumoso, es más 18 joven. meses. 18 meses. 18 Este meses. Vertu Y el de tiene tanto 6. tiempo. Este 6 años, el oloroso con el que está hecho 6 años y el amontillado 8 años, ¿vale? Cada uno tiene, mientras, como has visto, mientras más, digamos, mientras más años tiene, más complejidad tiene el vino Claro. y menos carácter frutal y de chispa tiene el vino. O sea, Claro. chispa y lo frutal es más juventud y la complejidad viene con los años. Bueno, Vale. Débora, oye, ¿alguna preguntita más? Porque ya mismo se nos acaba el tiempo y alguna cosita o qué. No, yo creo que ¿Cómo te ha ido vamos, la he cata? ¿Cómo lo has aprendido. visto? No, bueno, sí, una pregunta que te iba a hacer es que justo puse para el vermut, porque muchas veces he visto como que lo ponen en vasitos, no en copas. Entonces justo puse, por si acaso, puse un vaso y una copita. ¿Dónde crees que realmente se aprecia más un vermut? A ver, mira, yo lo hablamos al principio y la verdad que después no lo hemos comentado, el tipo de vaso, la copa, ¿no? O sea, ¿qué función tiene la copa cuando tomamos una bebida? Pues según lo que busquemos, tenemos que elegir el vaso. Si tú quieres concentrar, has cogido un catavino, muéstralo, el catavino Sí. que estás con así, muéstralo, ¿ves? Eso es un catavino. Esto es el cambio que estamos llevando a cabo del catavino a esta copa. Fíjate que es más ancha arriba, ¿vale? Y Sí. además, esta copa me permite jugar con el vino. A ti esa copa, poco No juego, tanto. poco juego, efectivamente. Aquí ninguno, aquí no hay juego, aquí no puedes mover nada, Ay, tampoco, ¿vale? claro. ¿Por qué? Porque cuando tomamos un vino, la fase olfativa nos tiene que dar las primeras sensaciones, ¿no? Si yo en esa fase olfativa quiero concentrar el alcohol, pues lo que tendré es que concentrar la parte de la boca de la copa, como es el catavino que tú tienes ahí, ¿vale? Si yo no quiero oler alcohol, sino que lo que quiero es que el alcohol se vaya rápido, se volatilice y después me entren los aromas a fruta, los aromas secundarios, pues entonces tendré que abrir la copa, ¿vale? En el esposo, como aquí lo que jugamos sobre todo no es con el aroma, porque cuando tú hueles un espumoso, la burbuja va a ser agresiva, ¿vale? Entonces, por eso no afecta tanto. Aquí lo que se busca es el largo para ver a la vista la burbuja, porque en un espumoso lo que vamos a encontrar son sabores frutales, ¿vale? Acidez y fruta. Entonces, por eso no es tan importante.
Con el vermut, como me preguntaba. Pues el vermut, yo me gusta tomarlo en copa, ¿vale? Pero ahora bien, si lo Vale. voy a tomar como copa con hielo, con un hielo, y le voy a poner pues no sé, la típica aceitunita y la rodaja de naranja o limón, Bien. lo lógico es que sea un vaso de cóctel, ¿no? Un vaso de coctelería, ¿no? Entonces, ha hecho muy bien con los dos vasos, porque además los dos vasos son perfectos, ¿vale? Vale. Muy Perfecto. bien. Pues yo creo que ya lo ¿Algo tengo más? todo claro, más o menos. Muy bien, oye, pues nada, voy a dejar que te despidas tú, ¿vale? Tú te despides, brindamos y bueno, y te espero por aquí pronto. Uy, te has bloqueado. Te has bloqueado. A ver si desconéctate, te vuelvo a conectar y ya despide la cata. Bueno, vamos a hacer ya el brindis final y bueno, yo la verdad que he aprendido mucho hoy con Débora. Parece que la moda es todo tan, ¿no? Tan fácil, tan bonito, pero bueno, detrás hay un trabajo brutal como podemos ver, como cualquier cosa, ¿no? Al final, cuando haces un trabajo, lo que se ve es lo que el resultado de un camino que seguro que ha costado mucho llegar ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad que con Débora, pues te das cuenta de lo importante que es, no solo el producto final, sino lo que hay detrás, ¿no? Gracias a vosotros, Fernando, por estar por aquí y por seguirnos hoy. A ver si se conecta Débora ya y por lo menos que se despida. Que la verdad que tenerla una hora para nosotros ha sido un placer tenerla con nosotros. Sí, el color de vermut es un color amielado, es un color cobrizo también, porque viene de un oloroso, ¿no? Y lo que nos permite el oloroso es una crianza oxidativa en estos vinos generosos. Pronto haremos una crianza, una cata, dentro de 2 semanas. Vamos a hacer una cata con la responsable de enología del Basque Culinary Center y con Pilar García Granero. Y vamos a hablar de los vinos generosos. Quien que quiera aprender sobre estos vinos, los vamos a poder catar. Bueno, Débora, yo te estoy esperando. Si no entras, pues despido. A ver si no, no me gustaría acabar sin brindar contigo. A ver si entra. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? A ver si. Bueno, pues parece que no conecta, se ve que no tenía señal. Bueno, pues nada, oye, me despido yo por ella también, agradecerle el rato que ha estado con nosotros, agradecer a vosotros el ratito que habéis pasado y nada, brindo por todos vosotros, brindo por la salud, que nos cuidamos mucho y nos vemos el martes que viene con Rafa, que va, bueno, es la próxima cata que vamos a hacer y vamos a hablar del mundo de la televisión. Venga, pues buenas noches y feliz día.